Estamos entonces en el minuto de silencio por don Guillermo Arellano, uno de los Arellano fundadores de Colo Colo. Muchas gracias. Va a comenzar el fútbol aquí en el Estadio Monumental de Colo Colo, grupo número 4 de la Copa Libertadores de América. Medias rojas los hombres de Universidad Católica para ir sobre la izquierda de su pantalla los primeros 45 minutos. Silbato del juez Luis Mariano Peña, comenzado el fútbol aquí en el Estadio Monumental. Control de Lepe y el Ponce jugando para Universidad Católica. Pelotazo de Ponce, mano. Carrizuela, mano. A la que hizo Católica al inicio del partido. ¿Va Colo Colo o no? Silvio Espina, Montesinos, Bartichotto, Montesinos. ¡Golazo! ¡Gol! De Colo Colo, Cristian Montesinos. 42 minutos para el 1-0. Despertó Colo Colo, ¿de qué manera? ¿De qué manera despertó Colo Colo? Un golazo. Una jugada por aire y un voleo impresionante de Montesinos para abrir la cuenta acá en el Monumental. Un gol de 8 partidos. A lo Van Basten. Ahí está la combinación con Uribe, me parece, ¿eh? Bartichotto por aire y el bombazo de Montesinos. Salida con Espina, intento de Neira, el pelotazo profundo para Montesinos. Cristian Montesinos con ventaja, llegó Montesinos, marcó Parragués. Pareció penal aquello. Penal. Sí, señor. Penal. Lo marcó Luis Mariano Peña. Cobró penal, lo tocó. Vamos a ver la repetición, lo toca justo cuando hace el dribbling ahí. La pura de zurda, llega tarde Parragués. Penal. Sin discusión, no sacan nada con reclamar los hombres de Católica. Un penal muy claro. El de Nelson Parragués adentro a Cristian Montesinos. Ahora, innecesario, pienso yo, porque él se iba hacia su pierna más inhábil, que era la derecha. Pero va con todo Parragués a destiempo. Y ahora va a tener Manuel Neira la oportunidad, lo mejor, de comenzar a cerrar el partido para Colo Colo. Atención, que hay penal para Colo Colo, que gana por 1-0. Agazapado Nelson Tapia, ahí está agazapándose recién en el portero, ubicado bajo el travesaño. Neira con pierna derecha. Neira, Tapia que tapa con los pies. Neira, gol de Colo Colo. Anulado. Él está en posición de fuera de juego de Neira. Se perdió el penal Colo Colo, siguió la jugada y Neira fuera de juego anotó y fue invalidado. Él se aprovecha de una posición ilícita. Viene anulado el tanto. Le pega al medio fuerte. Se queda ahí con la... ¿El pie derecho? Sí, el pie derecho salva. Por arriba el pelotazo para Figueroa. La fuga de Figueroa. Llegó justo Paulo Conceras para dominar. El partido está por terminar. En este instante así lo indica el señor Luis Mariano Peña. Ha terminado el cotejo con la victoria de Colo-Colo por 1-0. Con el gol de Montesinos a los 42 minutos del primer tiempo aquí en el Estadio Monumental. Primeros 3 puntos para Colo Colo en la Copa Libertadores del año 1999. Pablo Blanco.